Me llamo José Manuel Sánchez Ron, estudié física en la Universidad Complutense, fui profesor titular de física teórica y luego catedrático de historia de la ciencia. Me dedico sobre todo a la historia de la ciencia y soy también miembro de número de la Real Academia Española. Hola José Manuel. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina López, directora de secundaria de Bachillerato de un colegio internacional de Madrid y es un placer y un honor estar aquí contigo hoy. Bueno, lo mismo digo. Eres físico, historiador de la ciencia y miembro de la Real Academia Española. Has publicado más de 40 libros. ¿Por qué crees que es tan importante eh, la relación entre ciencia e historia? Eh, ¿Se puede entender la una sin la otra? Bueno, tengo que decir, como yo ejercí como físico teórico durante algunos años e incluso... Pues en la universidad he enseñado más física o, o física matemática que, que historia, porque en la Facultad de Ciencias eh, no existió ni cátedra inicialmente de historia de la ciencia ni enseñanza. Yo fui profesor titular de física teórica y luego se creó una cátedra de historia de la ciencia. O sea que, que yo, por esa formación, tengo que decir con claridad que es más importante. La ciencia, la física, la química, tal, que la historia dé. Eso es, porque primero no hay historia si no hay disciplina que, que historiar, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, sí, yo creo que, que es interesante la, la historia porque te ayuda a, a situarte, pero hay que distinguir aquí la historia que tú puedes enseñar o que se debe enseñar para físicos, químicos, biólogos, geólogos o lo que sea en potencia, para los que, por ejemplo, si, si estás es tratando de explicar a una de las cumbres, en este caso de la física, como es Isaac Newton y, y su libro de 1687, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, no puedes adoptar la... El, el nivel de conocimientos o la, la perspectiva de un historiador, porque es un libro complicado. Eh, y lo que un estudiante de físicas o de la carrera que sea tiene que aprender, sobre todo, es la ciencia de, de su día. Eh, de manera, pero sí dar una, una perspectiva ¿no? de, que le ayude a comprender de dónde viene y también un poco a dónde va y situarlo en un contexto más, más general. Yo creo, me hago la ilusión de que eso ayuda a ser mejor científico. Hmm. Otra cosa es, claro, si, si uno está eh, eh, laborando como historiador de, entonces tiene que meterse en, en, en lo más técnico y en, en lo más. Eh, eh, debe intentar reconstruir lo más fiel posible a, a aquel periodo, personaje o circunstancia que está analizando. En esta época que vivimos con tantas eh, especializaciones en todas las disciplinas, se busca eh, cada vez más eh, recuperar el espíritu humanista, ¿no? esa relación eh, entre, entre tecnología, filosofía, eh, ciencias, letras. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Es importante porque, bueno, en primer lugar, la ciencia es un producto de los humanos, luego es humanista y además te permite entender mejor el mundo eh, y, y de dónde vienes y a dónde vas. Esto, de hecho, es una de las tareas o, o misiones de, de mi vida, ¿no? el, el defender que no hay dos, dos culturas. La frase esa famosa del físico y, y también novelista inglés Charles Snow en su conferencia de los años 50, Las dos culturas. ¿no? Pero, ya digo, te permite situarte mejor en el mundo. Entender nuestra relación con, con la naturaleza y, y también, si tenemos una, una perspectiva más amplia, nuestras obligaciones con ellas. Y al hablar de nuestras obligaciones y la perspectiva, una visión del mundo, pues eso, la ciencia, las ciencias son un elemento, pero no son el único elemento, evidentemente. Somos entes químicos, biológicos, físicos, etcétera, etcétera, pero por lo que sea, aunque no lo comprendamos del todo bien, somos también seres con sentimientos, con pasiones, con, con deseos y, y también producto de una cultura, una larga cultura, una larga historia, en la que pues hemos creado disciplinas o modos de pensar que llamamos filosofía historia, literatura, arte, y eso pues forma parte de, de, de cualquiera de nosotros. Una buena enseñanza debía intentar armonizar todos estos elementos para formar buenos eh, ciudadanos, buenas personas, de mujeres u hombres, eh, sin duda alguna. Sé que es difícil y tú lo sabrás en particular porque, claro, se habla muy fácil de, no hay que perder, por ejemplo, la cultura antigua, las enseñanzas de, del latín, del griego, la historia, la literatura, y yo digo también las matemáticas, la física, la química, pero cómo se, se armoniza todo de una manera que, que puedas, que, que no abrumes, eso es una tarea y es un, un problema al mismo tiempo, pero es ineludible. Yo nunca he sido profesor de de colegio, de instituto, solo de universitario. Y creo, sin embargo, que las cartas en este sentido se juegan no en la universidad. Para mí la, la universidad es un lugar de formación de, de profesionales, mientras que antes de llegar a la universidad, desde los primeros años, es donde se debe fomentar, si no unos conocimientos lo suficientemente amplios, sí, un deseo de saber, una, una cultura, una manera... De, de dar los elementos y la, la curiosidad para, para ampliar. Tu último libro, querido Isaac, querido Albert, eh, es un guiño a Isaac Newton y a Albert Einstein, eh, se centra en la correspondencia entre los grandes científicos y científicas de la historia. ¿Qué podemos aprender a través de las cartas de, de Ramón y Cajal, eh, Marie Curie o, o Darwin? Como historiador de la ciencia, la, las correspondencias, las cartas, siempre han ejercido una, un especial atractivo para mí. ¿Son importantes? ¿Por, por qué son importantes? Uno, la, la manera de, de aprender lo que eh, los científicos han hecho es, sobre todo, a través de, de sus publicaciones, los libros, los artículos, es el elemento fundamental pero el artículo, el libro, incluso la conferencia, aunque las conferencias, pues sobre todo en el pasado, pues se pierden, no salvo lo que estuvieras, ahora ya se, hay un, un mundo, un universo infinito de, de, en el que están recogidas y que uno puede acceder a, a ellas. Todos estos. Son visiones fosilizadas, por decirlo de alguna manera. Lo que en un momento se, se trata, el, el científico trata de presentar eh, el, la síntesis y, y desprovista de las circunstancias. Mm. Eh, mientras que en la correspondencia se encontramos una manera más espontánea, más incierta, más dubitativa de lo que pretendía, mm. en el que pueden aparecer y aparecen. Eh, dudas, certidumbres, proyectos, y también no solo eso, la circunstancia personal. Mm. Los científicos comen, se alimentan, tienen deseos, amores, frustraciones, yo qué sé, y, y eso en el artículo del libro no aparece, salvo, no sé si aparece alguna vez, puede que, pero en las cartas sí, en las cartas aparecen, no en todas, por supuesto, de manera que que por eso en ese libro me he esforzado en ofrecer, bueno, un buen número de cartas, son 75, 76 capítulos de muy diferentes científicos y con diferentes temáticas, algunas aparecen esos aspectos personales, otros más científicos. Yo valoro mucho en resumen las correspondencias, es un elemento para el historiador fundamental y yo creo que tienen un, un interés añadido para, para los lectores. En cierto sentido, lo puede entender como curiosidades, aunque son más que curiosidades. Nos comentas que Darwin fue uno de los autores más prolíficos de, de la historia de la ciencia. ¿no? Eh, se conservan más de 14.000 cartas. ¿Qué nos cuenta Darwin en, en esas cartas? ¿Qué, ¿Qué podemos saber a través de ellas? Sí, no, no, no es una casualidad que escribiera tantas cartas. Porque, bueno, la biografía de, de Darwin es muy curiosa. Primero, su padre, que era médico, quería que fuera médico. Estudió en Edimburgo dos años, pero a Darwin, a Charles Darwin, la, eh, las disecciones y todo eso le horrorizaba. Así que su padre entonces dice: Pues te voy a mandar, era un hombre de medios su padre, a Cambridge. Allí, bueno, es, pues sacarás un título y luego te puedo colocar como clérigo y puedes vivir con, con eso y con la herencia que recibas. A darwin le interesaba siempre, pues, los escarabajos, cosas así, por la naturaleza y en cambridge. pues, bueno, siguió con y aprendió algo de, de lo que no se suponía que tenía que aprender de, de geología, de ciencias naturales. y con las relaciones que, tuvo, que obtuvo, pues, eh, consiguió la oportunidad de su vida, lo que cambió, lo que le cambió la vida. Y en cierto sentido cambió la visión que todos nosotros tenemos de, de la naturaleza, de, de nuestro lugar en el mundo. Es el viaje en el Beagle. El, un barco iba como acompañante, en realidad no tanto como naturalista, aunque un poco sí, pero como acompañante del capitán del barco. El capitán del barco, la marina británica, era un dios, no sé relacionaba con la, con la tripulación y, y poco con los oficiales y alguien de su clase, digamos así, y Darwin lo, lo era, el capitán famoso Fitzroy, en cinco años que duró ese viaje que le llevó por América, por las famosas Islas Galápagos, por muchos lugares, Darwin lo cuenta en un libro que, que le hizo famoso de sus viajes, pues en las Pampas Argentinas es como Indiana Jones, vaya, casi, ¿no? Pero cuando vuelve a Inglaterra, bueno, se casa, eh, una prima suya también de una familia de muchos medios, los ceramistas Waitchukut, y al, al, al cabo de pocos años, pues él tiene mala salud y se, se refugia, se instala en una, no finca, pero una casa con algún ternillo alrededor. 25 kilómetros de, de Londres. Y allí, aunque sale algunas veces, pero entre la enfermedad, una familia que crece, pues apenas sale, apenas sale de, de ahí. Y él, sin embargo, pues o sea, ese viaje de cinco años le ha cambiado sus horizontes de ser. Cuando llega por primera vez al barco, se ríen de la tripulación porque parece un ortodoxo religioso y ese bar ese termina siendo un agnóstico o un ateo, por la ciencia que le, le lleva a la ciencia. ¿no? Y él necesita muchos datos para construir ese, esa visión que, que ya, sobre todo por unos datos que, que obtiene en su visita en los, en las, a las Islas Galápagos, que, que las especies no son inmutables, pero quiere afirmar esas ideas con todo tipo de, de, de datos. Y cuál es su mecanismo, escribir cartas preguntando. ¿Mm? A de todo tipo, botánicos, zólogos, gentes del común, que pues consígueme unos huevos de tal o cual, y por eso escribe tantas cartas. Es efectivamente la correspondencia de Darwin está a punto de, de, de ser publicada, de terminar de publicarse. También se puede consultar en, en, en la web y son hasta ahora si no recuerdo mal 26 volúmenes gruesos de unas 800 páginas cada uno y uno de mis, de mis problemas y mi tarea al componer este libro en el capítulo dedicado a Darwin es seleccionar de todo ese material algo que algunas cartas pocas que fueran representativas y al mismo tiempo lo suficientemente claras para que cualquiera las pudiera entender. José Manuel, me interesa muchísimo la relación entre filosofía y, y ciencia. Hay una carta de, de Einstein a su novia Mileva Maric en la que relata exactamente la influencia que, que tuvo la filosofía en la teoría de la relatividad. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, en la teoría de la relatividad especial, efectivamente... Eh, esa la produce un Einstein que es entonces un empleado de la Oficina de Patentes de Berna en 1905, es desde 1900 hasta, 1901 hasta 1908, es como se gana la vida. ¿no? Las cartas a, a su, antes de casarse a su novia, Mireva Marik, son importantes e interesantes también porque es que él no tiene audiencia, no ha intentado obtener un puesto académico, pero por diferentes razones no lo ha conseguido y es a su novia a la que le explica, le cuenta cosas. Además, pues ella era una compañera de estudios en, la, en el Politécnico de Zurich, la famosa ETH, y allí efectivamente encontramos también en cartas a unos unos amigos que hace, que están también, pues que no son, ¿no? uno es estudiante de filosofía, otros Y ahí vemos que las lecturas sobre todo de de Hume, de David Hume y también de Ernst Mach, eh le influyen eh, en la manera de entender el problema del movimiento en la en la física. La dinámica, eh, la, el movimiento en la física estaba dominado entonces por las ideas de Isaac Newton en el libro que he antes 1687 y ahí por ejemplo Espacio y tiempo son absolutos. En la teoría de la relatividad en especial de, de Einstein, espacio y tiempo no son absolutos, sino dependen del estado de movimiento de quien observa. Pueden medir más o menos distancias o tiempos según la velocidad a la que se muevan. Y ahí, en Hume sobre todo, y en las críticas que... Marx, que fue un físico, pero también filósofo, hace a, al concepto de, de espacio y tiempo absolutos de Newton y, en lo que se refiere a, a Hume, defiende de, de, de la relatividad de espacio y tiempo. Eso le ayuda mucho para... Al mismo tiempo, también le ayuda un, el espíritu eh, positivista, operacionalista, que están haciendo en la filosofía de entonces un espíritu que se puede explicar yo creo que fácilmente diciendo lo importante es medir y sacar de eso las consecuencias que sea y si uno lee el artículo de la relatividad especial porque es que es un artículo solo se empieza diciendo cómo miden dos observadores el espacio y el tiempo y entonces de eso con un par de axiomas más que introduce pues construye ese edificio tan fascinante, tan básico como es la teoría de la relatividad especial. Eh, me preguntaba sobre la relación en general de física y, o ciencia y filosofía. Bueno, no siempre se da esto. No siempre hay una, o no, no siempre yo he sido capaz de identificar una fuerte componente o alguna componente sustancial. Eh, eh, filosófica en la creación de, de una teoría científica, pero en el caso de este, en este caso, en el caso de la relatividad general, que es una teoría del campo gravitacional, 1915 ya es diferente la historia, ya ahí no se puede entender exactamente de esa manera. Pero por ejemplo, en la creación de la mecánica cuántica a la manera de Werner Heisenberg en 1925, sí, Heisenberg dice pues en la, en, la, en la maraña de datos para tratar de construir una, una física de, de, de los, del microcosmos, por así decirlo, de los, los, los elementos que forman la materia, pues un elemento fundamental es lo que yo observo, lo que yo observo cuando veo las rayas espectrales que aparecen en la emisión de los cuerpos, y eso es para él fundamental, y eso es un punto de vista filosófico. En otros, por ejemplo, en Darwin, del que hablábamos hace un momento, pues es sobre todo la recopilación de datos. Y ahí, de hecho, un elemento importante no es filosófico, sino cuando lee un libro de Malthus sobre los problemas que acarrea el exceso de población, comparado con los recursos que crecen linealmente de, lo, de los alimentos. ¿Y en toda la recopilación de cartas que has llevado a cabo durante toda tu vida? Hay algunas que has seleccionado eh, cargadas de emoción. Podrías indicarnos eh, una de ellas que te haya emocionado especialmente. Eh, tres, te voy tres. a decir por orden, así cronológico. La primera es de Lavoisier. A veces al Lavoisier el químico, el que crea la química moderna, se le ha llamado el Newton de la química. El eh, Lavoisier. Eh, sufrió la guillotina, perdió la vida en uh, 1794, creo, así, de la, fruto de las convulsiones de la Revolución Francesa. ¿no? El día antes de, de, de morir, y yo cito esta carta, se pues escribe a un primo suyo una carta breve, de, pero él sabe que, que, que ya el día siguiente va... A, a sufrir la guillotina y es una carta emocionante y digna, muy digna, porque él habla de que ha intentado mejorar el destino de, de, de la humanidad y que siente sobre todo que, que no, puede ayudar a su, no va a poder ayudar a su familia. Es una carta muy, muy digna y, y conmovedora. Otra es... Una carta que, que Emma Darwin, la esposa de, de Darwin, escribió a, a, a su esposo y que apareció luego entre los papeles de, de Darwin, en la que Emma Darwin, en esa carta, le, de ella era muy creyente y, y le dice que está muy triste o que, que siente un gran pesar porque cree que la ciencia le está apartando, está apartando a Darwin. De, la creencia, de creencias religiosas, de la creencia en un dios, y que, bueno, que, entre otras cosas, ella querría seguir con, con él en otra vida, en la otra vida, después de la muerte. Efectivamente, la, 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 la ciencia, como he dicho antes, llevó a, a Charles Darwin, le alejó completamente de, de las creencias religiosas, de un dios que, que luego te, de, te lleva, te permite una, una vida eterna. Y la última carta que, que yo seleccionaría ahora recordando uh, rápidamente es la que Francis Crick escribe a, a su hijo a 13 o 14 años, no recuerdo bien, poco después de, de ese gran descubrimiento con, con James Watson de la estructura en doble hélice de, de la molécula de la herencia, el ADN, el ácido de esos. Sir sí, Ramon Oclaico, su hijo, está en un internado y Crick le escribe explicando, hemos hecho un descubrimiento que creo que va a ser muy importante, que además es hermoso, y le explica con palabras sencillas y al final dice, pues creo que te quiere papá. Esa carta la escribe un mes antes de que se publique el artículo, que es de un artículo de Watson y Crick. Un artículo de una página y media que bueno, cambia tantas cosas en, en, nuestra, en el futuro de, de nuestra especie o en la comprensión de, de nuestra especie. Y es el padre que, que cuando acaba de, de hacer, de descubrir algo que entiende es fundamental, pues piensa en su hijo que no está con él y se lo, se lo cuenta. Me parece muy importante destacar la importancia de los acontecimientos sociales e históricos en la historia de la ciencia. ¿no? ¿Podrías indicarnos dos o tres momentos clave que hayan influido en el desarrollo de la historia de la ciencia? Sí, bueno, en cuanto a la influencia de, de la, los acontecimientos sociopolíticos, eh, empiezo por el. el uno de, los más reci... uno de los más recientes, que es el, de, el descubrimiento de la fisión del uranio. Esto tiene lugar en, en diciembre de 1938, en, en Dahlen, entonces pues, en las afueras de Berlín, hoy forma parte de, del Gran Berlín, Otto Hahn y Fritz Strassmann. El año siguiente comienza la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de, de la fisión del uranio pues, se percibe enseguida por muchos como la posibilidad de construir bombas, mm, artilugios de una potencia extraordinaria. Mm. Eso conduce finalmente al lanzamiento en agosto del 45 de las bombas de Hiroshima, es una bomba de, de uranio, y Nagasaki, que es una bomba de plutonio. El plutonio se fabrica. Mm, porque, eh, por la vida del plutonio, ya mientras que hay uranio, plutonio no hay en la naturaleza, pero se puede fabricar y tiene una vida media lo suficientemente larga como para que no sea efímera. Pero también es fisionable. Y eso, eh, pues, conduce a. a eh, no podemos entender la política internacional eh, a partir de 1945, incluso en la actualidad, sin bombas de una potencia extraordinaria. Mm. En otro mundo acaso cabría haber pensado, podría haber sucedido que en lugar de aplicar inicialmente y sobre todo el descubrimiento de la fisión del uranio a construir bombas, se hubiera aplicado para, para centrales nucleares que producen energía, eh, es decir, pacífica, con todos los problemas que ya sabemos que eso conlleva, de materiales contaminantes, etcétera, etcétera. Ese es un, un momento que yo seleccionaría. Otro, la invención del transistor. Se inventa en 1947 por tres físicos que luego reciben el premio Nobel, pero que trabajan en una compañía industrial. Es los famosos laboratorios Bell. Ahora son Lucent, Bell, no sé qué. Eh, y, y bueno, el transistor es la célula. De, la, de nuestra civilización. Mm. Hablamos de circuitos integrados y todo eso, pero esos son muchos transistores. Condiciona el trabajo, los medios de, de desplazarnos, de todo, todo. De, de manera que eso es fomentado por, por el entorno sociopolítico, eh, Después de, de, de lo que acabo de decir, de, de, de la utilización del de armamento atómico para finalizar la, la Segunda Guerra Mundial, los países y, sobre todo, Estados Unidos se dan cuenta de la importancia de la ciencia, la ciencia de punta. Y desarrollan, eh, derrochan, vamos, derrochan no, pero invierten en, en ciencia, en lo que ahora llamamos I. +D, eh, pues cantidades ingentes y otros países en menor medida porque tenían menores posibilidades también. Y bueno, pues entre otras cosas, el ejército, eh, la fuerza aérea, la marina estadounidense es un gran mercado que hace que florezcan industrias. Y entre otras, pues eh, estas asociadas a los laboratorios Bell. Esto ya digo, pues cambia. Otra. La tercera que me preguntabas, yo creo que podríamos decir la revolución científica, el periodo de los siglos XVI y XVII en los que se sientan las bases de la, de la ciencia moderna. Ahí ya no, no diría yo que, que son las, las condicionantes sociales, aunque también se llega a un momento en el que algunos científicos, digo algunos, no son muchos, no es como ahora, pero pues buscan... Se dan cuenta de la importancia, la curiosidad, se reúnen, crean las primeras sociedades científicas modernas. La Royal Society de Londres se crea en 1660, un grupo de científicos y aficionados, y eso sigue existiendo esa sociedad, es decir, muy prestigiosa. Seis años después, la, la, la Académie Royale de Sciences de París, y en ese ambiente pues, surgen los. eh los eh, Copérnico, eh, Kepler, Galileo, Newton, Harvey y eso da lugar en un siglo maravilloso al menos desde el punto de vista de de algunas de las cosas que defendían y, y también del nombre el de la ilustración o el siglo de las luces, el el siglo 18 a eh, en vista de de la capacidad de predictiva y explicativa de la física newtoniana, sobre todo la física y la matemática asociada, pues a, a, a defender los buenos ilustrados piensan que para acceder a la verdad, la verdad con mayúscula, no es a través de la revelación religiosa, sino a través del conocimiento científico. Y que además esa ciencia se puede y se debe utilizar para la mejora de la condición de la humanidad. Y eso pues es en un entorno social que, que, bueno, también cambia el modo de pensar, de, de construir ciencia, que, que ejemplifica sobre todo el libro de Newton, pues es el modelo en el que se basa, aunque haya cambiado muchas cosas, pero aunque se ha basado la ciencia posterior, que es lo que ha cambiado la forma de vida. Si uno piensa que estamos hablando del siglo XVII y comienzos del XVIII. Ahora estamos en el XXI. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo vivía Newton? a ¿Cómo vivimos nosotros? ¿A qué se debe esto? Al conocimiento científico. Al conocimiento científico, sin duda alguna. De manera que la revolución científica, en la que, como digo, se sientan las bases de la ciencia moderna, pues es algo que es la mano que ha mecido la cuna de, de lo que vino después. En una de tus conferencias nos hablas sobre el libro Ciencia, Política y Poder, Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower. ¿Qué papel han jugado para bien o para mal en el desarrollo de, de la ciencia? Sí, son personajes muy diferentes y además en periodos históricos también distintos. Napoleón era un gran amante de la ciencia y de hecho él, no por méritos. Eh, científicos, pero fue elegido miembro de la Academia de Sciences, la Academia de Ciencias. Antes he dicho Académico royal de Sciences, que se creó en 1666, pero después de la Revolución Francesa, la Francesa lo de Real <laughs> desapareció. ¿no? Fue elegido miembro y él lo consideraba un honor. Era un hombre, ciertamente, eh, eh, aunque no fuera un gran científico, pero capaz de, de entender bastante. Y en, antes de, de traicionar a la Revolución Francesa, llegando a, a ser emperador incluso, él, como general, las campañas de Egipto y de Italia llevaba una legión de, de científicos, matemáticos, químicos, físicos, incluso luego, ya cuando era el gran... El, el, eh político francés, pues algunos de sus ministros, Fourier, por ejemplo, Monge, eran físicos, matemáticos de de manera que que él promovió sin duda alguna la la ciencia eh la École Polytechnique, que es una de las escuelas que que surgen como eh, eh fruto de la Revolución Francesa. Así que es una influencia positiva, una influencia positiva. En cuanto a Hitler y Stalin, Hitler... Eh, eh, vamos a ver. Eh, aquí nos, eh, tenemos la, la cuestión de que la ciencia, a, a la física, a la matemática, a la química, en menor grado, pero también las ciencias biomédicas en Alemania, cuando Hitler llega al poder, son las mejores del mundo. Y mm. sin embargo, pues entre otras cosas, porque uno de los primeros edictos de, Hilbert, de Hilder es la, el que apartar a los científicos o profesionales, funcionarios eh, de origen judío o comunistas eh, de, del servicio, pues eso debilita enormemente a, a la ciencia alemana. Conocemos el exilio de muchos científicos, desde Einstein, aunque Einstein le pilla cuando llega Hitler al poder en, en Estados Unidos y nunca vuelve a Alemania, pero otros Hans Bethe, eh, Max Born, la lista es in, interminable y favorece ese exilio, pues a, al Reino Unido y también sobre todo a Estados Unidos. Hmm. Aún así. En Alemania quedan científicos de gran. Werner Heisenberg, Max von Laue, Otto Hahn, el descubridor de la fisión del uranio. Eh, Pero, pues, no sé, no aumenta. Eh, entre otras cosas, uno podría preguntar, y es el, uno de los orígenes por los que se, se establece el proyecto Manhattan para fabricar bombas atómicas en Estados Unidos: el temor a que Hitler, de Alemania, nazi pues eh, eh, desarrolle fabrique bombas atómicas porque ahí queda heisenberg o Hahn el descubridor como he dicho de la fisión del uranio pero bueno algunos políticos o militares o científicos pues quieren hacer esto pero es que en, al principio la, la rapidez con la que las fuerzas del ejército alemán Invade países es tal que bueno, no va a dar tiempo a un proyecto de este tipo. Y lo que sí se emplea, por ejemplo, mucho esfuerzo es en, 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 la, en, las, en los cohetes, las famosas V2, en las que dirige, sobre todo, un ingeniero aeronáutico, el famoso Werner von Braun, que luego termina en Estados Unidos como una especie de botín de guerra y es uno de los de las cabezas pensantes de la nueva NASA, de la NASA, eh, y esas eh, en Penemunde, la base aeronáutica de Penemunde, desde ahí salen esos cohetes V2 que bombardean Londres, etcétera, etcétera, pero no, no sé, por todas estas razones es el comienzo de, no del fin, porque tampoco hay que exagerar, pero el comienzo de la creencia de la inigualable ciencia alemana. De manera que hay Hitler y su ideología, la situación militar, pues es la responsable. Stalin. Stalin no es que sea ajeno a la ciencia, él sabe que la ciencia es importante, pero bueno, pues ocurren cosas, por ejemplo, fomenta una agricultura basada en una especie de genética de un tal disenco, que, que, que es falsa y que conduce a, a graves problemas aún así durante el mandato de stalin pues la unión soviética fabrica bombas atómicas con bastante rapidez y bueno pues se crean programas institutos eh, la matemática soviética también progresa de manera que eh, aunque hay, hay problemas, por ejemplo, a uno de los grandes de, de la... físicos, Leiblandau, que obtuvo un premio Nobel, eh, pues le meten en la cárcel por pues, estas purgas, etcétera, etcétera. De manera que es ambivalente eh, la relación de, de Stalin con, con la ciencia, pero no es negativa, no en absoluto, y la ciencia y la tecnología soviética pues, continúan eh, progresando y, y, y siendo un contrapeso para la estadounidense, el Sputnik 1957, el primer eh, satélite que orbita a la Tierra, es soviético. Y eso produce una catarsis eh, en Estados Unidos. Eh, nos están superando. Y la NASA pues, es la, una reacción de eso, para, para esto. Y el programa luego de poner un, un hombre en la Luna. Eh, de Kennedy, pero que, pues, que, que ya tiene predecesores, pues es consecuencia de, de todo esto. En cuanto a, a Eisenhower, Eisenhower es un militar, un general de, de los que ha contribuido de manera descatacada a la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Él, pues sí, sí, él es muy sensible y, y no olvida para nada la ciencia. Mm aunque en su discurso de despedida, alerta es muy famoso porque alerta de los peligros de lo que llama el complejo industrial militar, porque dice la, la, el ejército está controlando de tal manera el desarrollo de, de la ciencia, las líneas en las que se dirige la ciencia, y es verdad, sobre todo la física. La física, la microelectrónica, la optoelectrónica, la miniaturización de elementos electrónicos, entre otras cosas, para poder dirigir eh, eh, misiles con gran precisión, etcétera, etcétera. Y esto está deformando, dice Eisenhower, eh, eh, al ser el, el ejército el principal eh, cliente de las industrias, eh, está deformando ese mercado haciéndolo que se dirija en direcciones que no son las que necesariamente las que la población está más interesada o no, que puede beneficiar más a la, a la ciencia pero Eisenhower eh, crea además equipos de, de, de científicos para que le asesoren y, y la ciencia durante el mandato de Eisenhower y en los, eh, que, los presidentes que siguen en Estados Unidos. Pues alcanza, es, es la primera del mundo, cosa que por el momento ese liderazgo lo mantiene, aunque el peligro de China está ahí, que ya veremos cómo queda la historia. Y en tus artículos de, de divulgación nos cuentas muchísimas curiosidades relacionadas incluso con el arte. Hay uno en el que haces alusión a la influencia de Picasso en la física y en la neurociencia. Bueno. Más que la influencia, la... el hecho de que se produce una confluencia sorprendente entre algunos movimientos artísticos, el cubismo estoy refiriendo, que Picasso es uno de los fundadores, con la relatividad especial. Al fin y al cabo, ¿qué es el cubismo? En los cuadros cubistas, el intento de, de recoger en un plano bidimensional diferentes ángulos de visión de lo que sea, una guitarra, una cara, etcétera, etcétera. ¿no? Y por eso la deforman. Parece que, que esa deconstrucción... ¿Y qué es la relatividad especial? El intento de construir una, una, una... Encontrar las leyes que subyacen y que son válidas independientemente del sistema de referencia, del plano, podríamos decir, del que estemos considerando. Eso es muy sorprendente que ocurra al mismo tiempo. No se puede decir que ni uno influyó, influyó en el otro o viceversa, porque no casan las fechas. Los primeros cuadros cubistas pues anteceden a o, o desde luego ni Picasso, ni Braque, ni Gris podían saber de una teoría que todavía entonces era poco conocida. Manera que es un espíritu del tiempo sorprendente y me sorprende a, a, a mí. Es en ese sentido, de, más que una influencia mutua o de unos en otros, esa, esa curiosidad sí, de algo que, que no entiende y que luego se transmite, por ejemplo, a algunas novelas, a películas, que te empiezan a, Hay películas que, que te cuentan una historia, luego empieza otra porque la, es la misma historia, pero tal y como la ve otra persona. En Novelas también a veces pues se aplica este, este procedimiento es probablemente pues un descubrimiento no que si me pudiera se me ocurre ahora ¿eh? se me ocurre ahora lo que voy a decir pues a lo mejor es consecuencia de, de del creciente protagonismo o la, la, el, el creciente sentimiento de que el yo es importante mm. mi punto de vista mi visión es importante y forma parte de. Y entonces, pues eso, cómo veo esta figura y que quiero plasmarla, pues si lo miro desde aquí, o, o yo, o lo miro desde allí, o otro, etcétera, etcétera, cómo lo reconstruyo en la, en la física, pues eso, cómo lo, lo ve las leyes uno, cómo las ve las leyes otras. En el cine, pues una historia que te la cuentan diferentes protagonistas y sus puntos de vista. Si tuvieses que quedarte con dos o tres científicos de los que no hayamos hablado hasta ahora, de los que no hayamos hablado, de hasta lo que ahora. no hayamos hablado hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? Eh, de esos tres, el primero que voy a, a, a nombrar es Marie Curie. Marie Curie fue sin duda una gran científica. La su obra, sobre todo descubriendo y ella, fue más que su marido Pierre Curie, aunque fueron los dos la que impulsa, se dedica al estudio de la radiactividad que se acaba de descubrir y no atrae demasiado, y descubre pues, primero el polonio y luego el radio, en 1898, y durante toda su vida pues eh, continúa investigando en el campo de la radiactividad un, un fenómeno que hasta 1928 no se entiende por qué, porque hay cuerpos, esos radiactivos, que emiten y emiten radiación sin que parece que pierdan peso, etcétera, etcétera. Lo que yo más admiro de Marie Curie es su energía, su perseverancia, su capacidad de resistencia. Ella, polaca de nacimiento, pues primero tuvo que pasó unos cuantos años ejerciendo de institutriz en la Polonia profunda. Hay cartas suyas, alguna creo que la cito, en la que muestra a un familiar suyo la desesperación y de, que sufre, pero había llegado a un acuerdo con una de sus hermanas, que ella, su hermana Bronia, iría a estudiar medicina en París, mm. ella la ayudaría económicamente y luego, pues al revés, vamos, y eso efectivamente, luego eh, Marie, María Slobodowska mm, eh, va a París, estudia en unas condiciones muy duras, pero bueno, con la ayuda, la poca ayuda que podía prestar la, prestarle su hermana. Mm. Y sobre todo, sobre todo, el ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años di dos conferencias en la Fundación Juan Marx de Madrid. Eh? A veces era Marie Curie. Bueno, la audiencia que yo era, no por un servidor, ya me gustaría, sino evidentemente por la, la, la protagonista, no? Y... Al final de las conferencias, más de una mujer ya entrada en años vino, me dijo agradecerme y, y me decían algo que me conmovió. Dice: No sabe usted lo que significó para, para mí, para nosotras, el ejemplo de Marie Curie. Si ella podía, nosotros también. Aunque solo fuera por eso, también pues recibió dos premios Nobel, el de física y luego el de química en solitario. Otros dos, oh, otros dos. ¿Quién diría yo? Bueno, Louis Pasteur. El siglo XIX, el de la medicina científica, cambia la situación de la medicina. Eh, eh, yo solía decir a mis alumnos en las clases de historia de la ciencia cuando llegaba esto, digo: si a principios del siglo XIX tuvierais que entrar a, a sufrir una operación, una cirugía. Pues teníais que hacer dos cosas. Primera testamento, porque lo más seguro es que cogieseis una infección que, que acabas, acabaría acabase con vosotros. Y luego, si no, prepararos a sufrir. Pero vamos, pero porque ahí, Pero bueno, en el siglo XIX se inventa o pues se descubre la anestesia, las técnicas de asepsia, es la, la medicina científica, es la fisiología y es Pasteur y Koch la teoría microbiana de la enfermedad. Mm. La teoría microbiana de la enfermedad pues, permite descubrir pues, eh, vacilos mm, e eh, pues, eh, intentar diseñar los mecanismos para combatirlos. Y luego también como consecuencia de esto, algo por lo que solo por eso Pasteur merece ser recordado, mm, es el famoso caso de un niño al que le muerde un perro rabioso. Pasteur no era médico, estudió y se doctoró en física y química eh, y bueno, pero pues a lo largo de su carrera va evolucionando, es pues todo esto, entre la teoría microbiana de la enfermedad, se introduce en el mundo de la vacunación eh, y le llevan a un niño que le han sido que han mordido un perro rabioso y entonces Vacúnele, haga sus. practique sus. Que él solo lo ha hecho con gallinas y cosas así, ¿no? Animales así, mm, gallinas. Pero Pastel sabe que, que hay médicos que, que no quieren, que es un intruso. y que si el niño fallece, pues le van a culpar. Pero se atreve y el niño se salvó. Mm? Eso es algo, pues, no solo por su ciencia, que tanto hizo, bueno. Eh, cuando un nombre se instala en nuestro vocabulario, mm, quiere decir muchas cosas. Y pasteurización es una palabra que, que está dentro del de léxico de nuestro idioma y de otros idiomas. Lo mismo que hay, pues, yo que sé, giro copernicano, mm, eh, galvanizar por Galvani, el fisiólogo italiano. ¿Cuál sería un, un tercer.? Un tercer eh, eh, con Galileo. Galileo es... Eh, bueno, Galileo es eh, es particularmente importante en la revolución científica a la que hemos hablado, porque él introduce algo que es fundamental. Hay que medir las magnitudes. Eh? Eh, Aristóteles, por ejemplo, que aparte de que lo estudie es estudi sobre todo, yo creo que eso es mala cosa, pero bueno, como filósofo, él fue un... Físico, es en filosofía natural, que es como se llamaba la física, biología también, un gran naturalista, pero Aristóteles, pues los cuerpos se mueven hacia su lugar natural, como si fuera, es, habla de propiedades, mientras que Galileo cuantifica, y eso le permite, entre otras cosas, pues eso que se estudia en los primeros, en el curso de física general, el tiempo que caen los graves, los cuerpos a... A, 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 bajo la acción de la gravedad. Mm? Eh, Galileo, pues y además, el primer libro que, famoso que escribe, lo escribe en latín, 1610, Sidereus Nuncius, es, coge, el, se entera de que hay han inventado un artilugio óptico que parece que acerca los, los cuerpos, es el telescopio, y él, con dos lentes, pues fabrica uno, mira a la Luna, mira a, a, a Júpiter y ve cosas que no encajaban con el sistema en el que la Tierra está en el centro del universo y reivindica a Copérnico. Pero bueno, el sistema del Sol está en el pequeño centro, en el centro del pequeño universo de entonces y eso produce reacciones. Mm, Dios nos puso ahí en el centro, somos el centro, y este viene diciendo aquí y eso le plantea problemas. En un momento determinado, incluso pues, eh, eh, en Roma, dicen que hasta aquí has llegado, en 1615, pero luego cambia un papa y cree que las condiciones han cambiado y escribe un libro que es no solo parte de la historia de, de, la, de lo mejor de la humanidad, sino también de la literatura. El diálogo de los dos sistemas máximos del mundo, el, 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 el ptolemaico y el, el copernicano, 1632. Es, digo también de la literatura, eh, porque ahí, en primer lugar, lo escribe en lengua vernáculo, ya no en el vernáculo, en italiano, no en el latín, y, además, introduce un recurso de tres personas, un diálogo de tres personajes, eh, Simplicio, Salviati y Sagredo, que cada uno, es Simplicio, es el aristotélico, Sagredo, el que, eh, digamos, el neutral, que no lo es tanto, eh, y Salviati, el copernicano. Y es un ejercicio de lógica, que te enriquece al leer y que debía, lo mismo que el origen de las especies, debían formar parte de, de, la, de las lecturas obligadas en, en, en el bachillerato. Y luego ese libro pues es vamos, es convincente o, desde luego, perturbador, rupturista. Y eso lleva a que el año sigue a que. El, el, el 1633, el famoso juicio de Galileo por la Inquisición romana, que lleva a esa cosa tan triste que es el, la adjuración de Galileo. Yo, con corazón eh, eh, dolido, no me acuerdo qué, juro y que nunca he creído ni creeré... Estaba mintiendo, estaba mintiendo porque claro que cree... Pero es que si no, dejaba de, de, de sus creencias de que eh, la Tierra no está en el centro del universo, pues pasaría por el tormento. Él, un hombre ya mayor, casi ciego, y lo que consigue, bueno, pues es que en lugar de las cárceles de, o las torturas inquisitoriales, pues se le permita recluirse en una villa que tenía cerca de Florencia, en Arcetri. Y eso, a, a algunos dicen... Debió ser un mártir. Bueno, mártir. Es muy fácil exigir a los demás que sean mártires. Pero aparte de eso, es que gracias a que él hizo esto, no tenemos otra joya, que es su otro diálogo, el diálogo de las dos máximas ciencias de 1638, en el que los tres personajes, estos, Salviades Sagredo y Simplicio, se vuelven a reunir y hablan ahí de física, de los movimientos y. Ya no de cosmología. el libro que pues algunos de los discípulos lo sacan y lo llevan a Holanda. donde se publica. ya digo, en 1638, en una casa que todavía existe. Es una editorial holandesa. Así que. Marie Curie. Louis Pasteur. y Galileo Galilei. José Manuel, con el avance imparable de la tecnología en el mundo actual, con la inclusión de la inteligencia artificial, ¿cómo es el futuro de la ciencia? Y, sobre todo, ¿qué papel crees que va a jugar la ética en la ciencia? Yo creo que, que en las décadas próximas será, sobre todo, la tecnología. Eh, informada o ayudada por la ciencia, por supuesto, es ciencia, tecnología muy dependiente de la ciencia, pero eh, la, que, eh, la que intervenga más en, en nuestro devenir, en la historia. Mm, esto, como tú me estás diciendo, lo vemos con claridad en, en la inteligencia artificial aliada con la robótica, el complejo... Eh, como diría Eisenhower, el complejo industrial, militar, el complejo robótica, inteligencia artificial, es, tiene un poder mm, que, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Mm. Eh, está claro que va a influir en el, en el mercado de trabajo. Mm. Eh, lo que se dice a veces, ya ocurrió lo mismo con las máquinas de vapor y la revolución industrial, que que eliminó muchos trabajos, pero se crearon otros. Bueno, pero la historia no se repite, no sabemos realmente si se van a crear tantos como va a eliminar la, la robótica inteligencia artificial. De manera que hay grandes enigmas en, en, la, en la ciencia, de esos grandes, grandes, no no detalles. no Puedo recordar algunos, por ejemplo, la composición del universo. Creíamos que es... Más o menos sabemos lo que hay, pero ahora resulta que la materia oscura y la energía oscura pues, ocupan la mayor parte de la energía del, del universo y no sabemos qué es eso. Bueno, pues ese es un gran problema. Entender el cerebro. El cerebro, como sabemos que si hablamos, y si tenemos miedo, se enciende o se activa una parte de eso, pero en conjunto, entendido entender. El, un órgano que tiene conciencia de sí mismo y sus muchas habilidades, algunas sorprendentes, pues es algo que todavía no sabemos. De manera que estos son algunos de los problemas, por no decir eh, otros que, que han aflorado recientemente con fuerza, como si un, un, nuestro universo es el único o hay multiversos, uni, un, otros universos. En fin, pero bueno. Son problemas que, que, que tal vez se resuelvan en las próximas décadas, o lleven más tiempo, no, no lo sabemos, pero eh, momentos como los que eh, significó, significaron la, en, en la primera mitad, el primer tercio de hecho del siglo XX, la revolución de la relatividad, la especial y la general, o la física cuántica, que revolucionaron la, la física o luego... El ADN. La revolución de la genética y el ADN a partir de 1953. Que bueno, pues ahora. Pero eso ya. se necesita ciencia, por supuesto, pero las consecuencias que también influirán. están influyendo mucho en cómo afecta nuestro tratamiento, no solo. de las enfermedades, sino de. la descendencia. Darwin nos dijo que se necesita, nos enseñó que se necesitan. Mucho tiempo para que las especies cambien de una a otra. Con los instrumentos de genética que tenemos, de ADN, y que tendremos todavía con mayor seguridad, pues podemos intervenir en, en cambiar aspectos fundamentales de la esencia de un ser humano en una generación. Y eso, bueno, pues es... Pero ya digo, no veo revoluciones así de ese tipo eh, salvo que bueno pues sobre todo en lo que se refiere a, 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 al cerebro mientras que las consecuencias de la inteligencia artificial y la robótica el diseño de materiales y todo eso pues nos llevarán a un mundo de hecho yo pienso todavía más que en algunas disciplinas como por ejemplo en la matemática serán las máquinas las que las máquinas inteligentes la que encuentran resultados las máquinas entre otras cosas lo que hacen es con cantidades ingentes de, de, de información encuentran pautas comunes eso le podemos llamar un teorema de hecho pues ya son noticias de, de las últimas semanas o meses con procedimientos de análisis de, de algoritmos creados especialmente pues se diseñan eh, medicamentos antibióticos o, o, o proteínas que no se conocían de manera que llevarán la pauta y ahora viene lo de que me decías la ética claro eh, yo he dicho antes por ejemplo los dispositivos electrónicos que llevamos inteligentes en los bolsillos, esos aglomeraciones de transistores, en circuitos integrados, con relaciones mediante algoritmos y todo eso pues nos permite vivir toda la vida y todas las vidas que pudiéramos tener obteniendo información, viendo pues, vídeos, lo que sea, pero información no es igual, ya lo dije, a conocimiento. El conocimiento implica reflexión y todo eso. Y bueno, también está el peligro de, de todo esto, que ya se da en casos, de que en lugar de relaciones personales, pues nos comuniquemos a través de las máquinas, con lo cual terminamos siendo algo así como robots biológicos, ¿no? Eh, eso es un peligro. Y, y bueno. Eh, ¿Qué consecuencias tiene esto en lo que se refiere a, a decisiones que hacemos? O los valores, los valores que, que sostenemos. Los valores vienen influidos por, por las posibilidades o por nuestros conocimientos. Y, y bueno, pues en conocimientos y en posibilidades son las, las máquinas inteligentes las que están tomando una posición preferente. De manera que, 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 bueno, coartarán nuestra libertad, influirán en nuestras decisiones, nos harán menos conscientes de nuestras obligaciones y las delegaremos en esos artilugios. Sería conveniente que reflexionásemos sobre eso, es decir, reflexiones de, de índole ética. Y ahí vuelvo al principio, al principio que es tu mundo profesional, el de la enseñanza no universitaria antes y la familiar, por supuesto. Ahí es donde se juegan las cartas de todo lo que en el futuro tendrá lugar. Y bueno, pues no sé, yo no sé mucho de ese mundo, pero veo con sentimientos agridulces porque por una parte está bien, pero por otra parte, no veo que esté tan, tan bien el papel que, que los medios informáticos, telemáticos, todo eso, las tabletas, etcétera, etcétera, los algoritmos están teniendo lugar en, en la enseñanza. En la enseñanza de, de los niños más pequeñitos que empiezan ya, ya sé, ya sé que es que hay que prepararles para el futuro, en el futuro que es así, ¿no? Sí, pero bueno, yo recuerdo hace años... Vi un, una, un corto de estos que me impactó. Era una niña pequeñita que le estaban en un, una, una tableta y estaba leyendo un cuento, tocaba tal, 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 tal. Luego le dan un cuento en papel y empieza a tocar así. ¿Qué pasa? Que esto no se mueve. Eh, bueno, es un nuevo mundo en el que ya sé que se dirá. Yo soy un dinosaurio, está hablando un dinosaurio. Bueno, un dinosaurio con, que como en el grabado de Goya aún aprende o aún se preocupa y que al menos tiene, eh, me veo seguramente optimista, de una manera optimista, puede desempeñar el papel de decir, existieron otros valores, no digo que sean mejores, ¿eh? pero compararlos y que se establezca una especie de diálogo. ¿eh? crítico con los valores que estamos eh, eh, construyendo, entre otras cosas el, ese señalado de que eh, damos un papel a las máquinas a la hora de relacionarlos que antes no tenían. Una de las cosas que he aprendido como, como historiador es que predecir el futuro es mala cosa, te equivocas. José Manuel, ha sido un verdadero honor pasar este ratito contigo aprendiendo tantísimo sobre historia de la ciencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ti porque bueno, me he encontrado muy a gusto, las preguntas han sido interesantes y, y bueno, yo no soy un... un soy bastante solitario. Y me muevo mejor pues, escribiendo artículos, libros, a lo mejor demasiados, ¿no? Pero hoy no, aquí pues, eh, me has hecho sentir a gusto y además... Puede que, que el fin de, de estas conversaciones sea bueno eh, para contribuir a, a la educación o por lo menos para hacer pensar y luego cada uno haga lo que le dé la gana, de manera que, que las gracias te las doy yo a ti.